Qué bueno que estén con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, el mundo positivo, positivo. Yo sé que este año va a ser bueno, va a ser bueno. No importa los nubarrones, ante la salida del sol, todo tiembla. No hay oscuridad que resista cuando ese sol sale, Edmundo. Por supuesto, tú. Edmundo, tú tienes como una cara como si tú fueras astronauta. ¿A ti no te gustaría ser astronauta? A mí me encanta. Yo pienso que uno de los seres humanos más capacitados, que tienen que tener más materia gris, son astronautas, porque no es fácil. Uno, por ejemplo, ve la Tierra. La personalidad del carajo hay que tener. Uno ve la Tierra y uno cree que la Tierra lo es todo. No, pero ese es mi sueño, ser astronauta. ¿Es verdad? Sí. Los astronautas tienen un problema. ¿Sabes el problema de ellos? ¿Cuál? Despacio. Tienen mucho. Mira, el Banco Mundial auguró que la economía dominicana crecerá en el 2021 un 4.8% y en el 2022 un 4.5%. Por encima del promedio de América Latina, que será un 3.7%. Veamos la historia que nos tiene Edwin de la Cruz. Las reacciones al tema de economistas tales como Henry Ebrard y Antonio Siriaco Cruz no se hicieron esperar. Para Henry Ebrard, el repunte económico indicado para el 2021 por el Banco Mundial en la economía dominicana no será suficiente para compensar la caída del 2020. Para el 2021, interesante ver que el Banco Mundial está confirmando dos cosas. Uno, que sí va a haber un rebote económico, se contempla un crecimiento de un 4.8%, muy en línea con el 5% que se proyecta en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 2021. Y la segunda confirmación de que, si bien hay repunte económico, rebote económico, no va a ser suficiente para compensar la muy fuerte caída registrada en el 2020 y que habrá de esperar el año 2022 para, en términos reales, recuperar el nivel del 2019, por lo menos en pesos. Mientras que para el profesor Antonio Siriaco, la proyección del Banco Central queda por debajo del crecimiento potencialmente histórico de la República Dominicana. Obviamente que están dentro de una visión realista, tomando en consideración las situaciones de rebrote que hay en la economía dominicana y que evidentemente eso puede también contraer un tanto las metas de crecimiento que se han establecido las autoridades. Obviamente que crecer dentro de este contexto, un 4.8, es un crecimiento dentro de una situación, un contexto de crecimiento y reactivación de la economía lenta. Sin embargo, hay que tomar en consideración que si la economía dominicana crece 4.8, obviamente que va a crecer por debajo del crecimiento potencial histórico que ha crecido la República Dominicana. La información del Banco Mundial está contenida en el capítulo regional del informe Perspectivas Económicas Mundiales, difundido por el Organismo Financiero Multilateral, momento en el que el país cerró el 2020 en negativo, con menos 6.7% de su Producto Interno Bruto. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, don Edwin de la Cruz. Mucho dinero, Edmundo. El Banco Central de la República Dominicana informó que las reservas internacionales en dólares superan los 10.750 millones al cierre del pasado 2020, siendo este el nivel más alto de reservas internacionales registrado históricamente, equivalente al 13.7% del Producto Interno Bruto PIB y a una cobertura de 7.3 meses de importaciones, superando los umbrales del 10% del PIB y los 3 meses de importaciones recomendados por el Fondo Monetario Internacional, FMI. Estos niveles de reservas internacionales constituyen otro indicador importante que apunta a la robustez de los fundamentos macroeconómicos de la República Dominicana, a la vez que confirma que el Banco Central mantiene una posición fortalecida para asegurar que los sectores demandantes de divisas continúen operando sin mayores contratiempos. La institución destaca que este nivel histórico de reservas internacionales se alcanzó durante el año 2020
Un año en el que todas las economías del mundo fueron impactadas negativamente por la propagación del COVID-19, provocando una suspensión del turismo y otras actividades generadoras de divisas. Gracias a un manejo proactivo de las recaudaciones, a una mejoría significativa de la administración pública y a la reactivación económica, mejoraron las recaudaciones y disminuyó el déficit fiscal de 9.8 a un 7.1, con un ahorro de alrededor de 77 mil millones de pesos. Veamos la historia que nos tiene Edwin de la Cruz. El presidente Luis Abinader dijo que su gobierno cerró el 2020 con un déficit fiscal menor al pronosticado, logrando cerrar con un 7.7% del Producto Interno Bruto cuando lo presupuestado era de 9.4%. Compareceremos ante ustedes para informar que el gobierno central logró cerrar de forma preliminar el año 2020 con un déficit fiscal antes de reclasificaciones presupuestarias equivalente a un 7.7% del Producto Interno Bruto versus el presupuestado que era de 9.4%. El jefe del Estado explicó que el déficit fue reducido en unos 77 mil millones de pesos. En términos absolutos, esto significa que hemos reducido el déficit en 77 mil millones de pesos. Esta reducción fue posible por el manejo proactivo, tanto de las recaudaciones como consecuencia de la reactivación económica en el último trimestre del 2020. Así como del control y focalización del gasto público, es decir, de una mejor calidad del gasto público. Las recaudaciones cerraron en el año con un 3.75% por encima de lo estimado, indicó. Por el lado de las recaudaciones, las mismas cerraron el año con un 3.75% por encima de lo estimado. Por el lado del gasto, la priorización y control de este permitió que en el 2020 el gasto público ascendiera a 978 mil millones para una reducción preliminar con relación al monto presupuestado de 54 mil 169 millones. El presidente expresó que gracias al buen manejo de las recaudaciones se pudo aumentar las partidas destinadas a salud, educación, agua potable, vivienda, seguridad ciudadana y en protección social. Esta reducción del gasto no impactó nuestras prioridades de gobierno, las cuales fueron claramente establecidas en el presupuesto aprobado a principios de septiembre, ya que pudimos aumentar las partidas destinadas a la salud en 15 mil millones de pesos, a educación en 10 mil millones de pesos, en agua potable 3.200 millones de pesos, aumentándole más agua a 575 mil dominicanos. Viviendas en 4.600 millones de pesos, seguridad ciudadana en 2.800 millones de pesos y protección social en 100.000 millones de pesos. El mandatario habló en una rueda de prensa en el Palacio Nacional junto al ministro de Hacienda y el director de presupuesto, donde también se dio a conocer que el Banco Central aumentó sus reservas de divisa extranjera de 6.700 millones a 10.600. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Fíjate, Eddie, hablamos de un 7.7% del PIB que va a ser el déficit fiscal, cuando estaba concebido que sería de un 9.4%. Eso implica una disminución o un ahorro de 77 mil millones de pesos. ¿Cómo se ha logrado eso? Lo primero que hay que destacar es que ha habido una mejoría en las recaudaciones. En los últimos tres meses ha habido una mejor recaudación en el 2020 que en los últimos tres meses del año 2019, a pesar de que la actividad económica claramente fue mucho mejor en el 2019 que en el 2020. Lo que trae como consecuencia que ese incremento de los ingresos se debe a una mejoría de parte de los mecanismos de recaudación. O sea, hablamos de que tanto aduanas como impuestos internos
han disminuido la elusión y la evasión fiscal. Esto es importante. Lo otro es un ahorro que se ha logrado como consecuencia de que se ha eliminado el gasto suntuoso, la dilapidación a través de la eliminación de botellas y a través de la eliminación de instituciones que más que cumplir con un servicio lo que hacían es ser un instrumento de corrupción y también porque se han renegociado o eliminado una serie de contratos calificados de onerosos. La otra parte es la reactivación que ha tenido la economía como consecuencia de que esos recursos se han utilizado adecuadamente, inteligentemente. Gasto de calidad. Fíjate que el Banco Central habla de que tiene unas reservas históricas que llegan casi a los 11 mil millones de dólares. Eso es consecuencia de dos cosas. Primero, hay que recordar que una vez entró este gobierno, pues colocó en el mercado de bonos 4.800 millones de dólares, recibió a través de empréstitos internacionales otros recursos en divisas y eso ha permitido que se robustezcan las reservas internacionales, pero ha permitido que haya una estabilidad relativa del tipo de cambio y de la inflación. Y por supuesto, eso, el hecho de que el gobierno haya logrado ahorrar recursos, de que haya disminuido en 2 puntos porcentuales el déficit fiscal, eso también contribuye a que se fortalezcan las reservas internacionales y a que se mantenga estabilidad macroeconómica. Eso no quiere decir que el gobierno no está compelido a hacer el año que viene a negociar la reforma tributaria para que entre en el 2022, pero evidentemente que primero, y lo está haciendo bien, tiene que mejorar la administración pública. ¿Qué implica? No tener gastos de baja calidad, no tener un gasto suntuoso, tener una administración pública transparente, eficiente, pero además tener los departamentos de cobro de tributos, especialmente impuestos internos y aduanas, eliminando, disminuyendo significativamente la evasión y la elusión y con eso aumentando los ingresos del gobierno. En el día de ayer, Jaime Aristides Escuder, que es parte del gobierno pasado, decía que todo eso que dijo el presidente Luis Abinader, todo eso es falso, que es mentira, y trató de explicarlo de una manera técnica, diciendo que en realidad toda esa cantidad de dinero, 77 mil millones de pesos que se economizaron, dice que eso es mentira, que eso es falacia. Y hoy el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el profesor Melanio Paredes, también ripostó la posición del gobierno diciendo de todo lo que se han economizado. Es decir, que este tema que Edmundo está planteando, que aparece hoy en todos los periódicos y en todos los noticiarios, eso traerá debates porque siempre ha sido así. Cuando el Partido de la Liberación Dominicana, ejerciendo el poder, decía el crecimiento económico, decía el manejo pulcro, la oposición también ripostaba eso. Pero qué bueno que se traten estos temas así a nivel público y uno va haciendo elucubraciones, uno va haciendo su cálculo y al final vamos a ver quién tiene la razón. Pero en realidad es un poco, para mí, escéptico que en plena pandemia, cuando el principal sector de la economía, que es el turismo, está prácticamente frenado, ha disminuido más de un 70%, ¿cómo es posible que se presenten estos números? Es decir, hay, Edmundo, hay que profundizar en estos planteamientos porque de verdad que yo creo que el león no es tan hermoso como lo presenta. Así que vamos entonces con este reporte con relación a lo que dijo Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos una historia. Las actuales autoridades han asegurado que han reducido el déficit presupuestario y a la vez aumentado los ingresos, lo que para el dirigente peredeísta Melanio Paredes es una contradicción. No se puede hablar de proactividad de un gobierno que lució
asumir el poder sin planes específicos y que no hizo más que continuar tímidamente algunas de las políticas que había emprendido el gobierno anterior. Tampoco se puede hablar de contracción del gasto como una proeza de un gobierno en un momento de crisis, cuando la economía clásica recomienda todo lo contrario. Melanio Paredes dijo que en tiempos de crisis lo que se estila es que haya una expansión del gasto con obras que puedan reactivar la economía. Por consiguiente, no hay nada por qué vanagloriarse cuando en lugar de expandir el gasto, lo que hubo fue una contracción del gasto. Los números habrá que verlo al final, porque él está hablando de una reducción en términos netos de 73 mil millones de pesos, que pueden ser perfectamente los ingresados al gobierno por la cantidad de préstamo que se aprobó en el periodo y que, sin embargo, no se gastaron en obras importantes que pudieran señalarse como una iniciativa del gobierno para reactivar la economía. Melanio Paredes dijo que Luis Abinader se canta y se llora y que no puede haber una recuperación económica ya que el gasto está constreñido. Mira, Edwin, son números claros. ¿Qué estaba estipulado? Recuerda que el presidente Fernández lo dijo. Habrá un déficit de un 9% a final de año. Y sin embargo, se reportó un 7.7%. Ahora, yo te pregunto, ¿es verdad o es mentira que se han eliminado una cantidad impresionante de botellas? Pero no llega a esa cifra astronómica. ¿Es verdad o es mentira que se han eliminado una serie de instituciones? Pero no llegan a esa cifra. ¿Es verdad? Son chelitos. No, porque que tú tienes que... Óyeme, la combinación. Cuando te habla de ahorro, es porque incrementaron los ingresos y disminuyeron los gastos. Entonces, eso te da un ahorro. Lo que pasa es que el término ahorro, uno tiene que interpretarlo. O sea, el déficit, hay un ahorro de un 2% porque el déficit iba a ser de 9 y quedó siendo en 2. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado... Quedó siendo en 7. Quedó, perdón, sí. Iba a ser de 9.4 y quedó siendo de 7.7, que realmente no son 2. Es un 1.9 por ahí, casi un 2. Ok. Un ahorro de 77 mil millones de pesos. ¿Pero por qué pasa eso? Bueno, porque hay instituciones que se eliminaron, ISOBE, todas las que se eliminaron, que te iban a implicar 20 mil millones de pesos, que te gastaban 20 mil, 25 mil millones de pesos, porque hay una serie de contratos sobrevaluados que se eliminaron y porque hay una cantidad impresionante también de personas que salieron fuera, que eran botellas y que se sacaron. ¿Son 77 mil millones de pesos? Bueno, son datos que se ven incluso en las páginas de las diferentes instituciones. Tú entras a Hacienda y ahí debe de demostrar si hubo o no ese ahorro. Hacienda tiene que presentar ese informe. Pero el tema es que yo creo que sí, ciertamente, se ha logrado eficientizar la administración pública. Entonces, el tema de que dice Melano de que hay que incrementar el gasto. No, pero que no es que el gasto no se ha incrementado. El gasto se ha incrementado. Ahora, lo que se ha dado de gastar es una cantidad de dinero que se iba al salfocón. Por ejemplo, si tú tienes una institución que no está haciendo nada, eso es un gasto oneroso que se iba al salfocón. Si tú tienes sobrevaluaciones de obras, es un gasto, un dinero que se iba al salfocón, que se iba a los bolsillos de la corrupción. Si tú tienes botellas, ese es un gasto que se va al zafacón. Cuando tú eliminas eso, tú no le estás haciendo daño a la economía, tú le estás haciendo un favor. Estás mejorando las finanzas públicas. Estás presionando menos la necesidad de coger prestado. Entonces, ciertamente,
Yo no tengo, tendría que entrar, yo solamente he visto el informe del periódico, pero de que definitivamente hasta en los medios de comunicación ha salido, ha habido una importante disminución de la nómina pública y ha habido una disminución del tamaño del Estado a través de la eliminación de varias entidades. Mira, siguen aumentando los precios de los artículos de la canasta familiar, según un reporte de Edwin de la Cruz, que se originó en el Mercado Nuevo de la Avenida Duarte. Varios artículos que componen la canasta básica están experimentando incrementos en sus precios con la entrada del año 2021. Así lo confirman los vendedores en el Mercado Nuevo de la Avenida Duarte. Oh, los salamios aumentaron 10 y 15 pesos. La chuleta ha aumentado mucho ahora mismo, porque es que no hay. Los quesos subieron mucho también, prácticamente todo ha subido. Ahora mismo se nos anunció que venía más caro el espagueti de 10 libras, se nos viene aumentando la bayonesa de ahí, de libras hasta de 5 libras, viene aumentado ahora. Subió el queso, subió la chuleta, subió los salames, ha subido todo. El limón agrio es que ha subido, porque para estos tiempos siempre hay escasez, porque no hay mucha abundancia. Bueno, la libra de carne de cerdo sigue igual que el año pasado, a 90 pesos. El mondongo sigue igual, a 50 pesos. La patica sigue igual, a 50. Mientras que los vendedores de hortalizas indican que estas han disminuido sus precios. Ahora mismo están baratos, porque el clima le favorece y con el toque de queda que hay, la venta ha bajado mucho. El brócoli ahora mismo se está vendiendo a 25 pesos, el coliflor a 30 pesos, la lechuga a 25, la rizada, el repollo morado a 40, el puerrón a 30. También comerciantes que se abastecen en el mercado se quejan por el encarecimiento de los artículos que compran. Pasó la Navidad y todo sigue igual. La carne de pollo está a 70, el cerdo está a 90, se ha mantenido con ese precio que ha subido demasiado. Ha subido 37 pesos la carne de cerdo. Aquí también algunos mercantes se quejan por la disminución de sus ventas producto de las facilidades dadas a los supermercados para vender a los beneficiados de los programas sociales del gobierno. Yo todo el tiempo he dicho que dinero jala donde hay dinero. El gobierno se le olvidó de los mercados, se olvidó de los barrios. Entonces al ponerle la tarjeta a los supermercados, todo el mundo coge para los supermercados. Porque no es que aquí en los supermercados consiguen mejor precio, aquí están los mejores precios. Para los comerciantes del Mercado Nuevo, las limitaciones establecidas por el toque de queda en los fines de semana afectan considerablemente sus ventas. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, don Edwin de la Cruz. El ministro de Agricultura aseguró que en los próximos días se observará una disminución en los precios de los artículos de la canasta familiar debido a que se aumentó la producción de los artículos alimenticios. El funcionario expresó que desde el inicio del actual gobierno se han realizado actividades para garantizar a la población alimentos a bajo costo. Maciel Genao nos cuenta más. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, afirmó que los artículos más sensibles a la canasta familiar se están produciendo conforme a la oferta y demanda del país, por lo que garantizó el abastecimiento y estabilidad de precios. Ahora todo tiene un periodo, un tiempo. Y en la medida que ya han empezado a salir principalmente los productos de ciclo corto, ustedes han visto cómo los precios han ido bajando. Han ido bajando y seguirán bajando. Los ministerios de Agricultura y Obras Públicas suscribieron un acuerdo de cooperación interinstitucional que permitirá revestir de capa asfáltica los caminos a fincas rurales que son rehabilitados por el gobierno en las zonas productivas del país. La medida busca garantizar vías de acceso en buen estado que faciliten la transportación a tiempo de productos frescos a los mercados. De la realización de este acuerdo que lleva mejorar, construir y rehabilitar las infraestructuras interparcelarias en la casi totalidad del campo dominicano. Acción esta que va a redundar en beneficio
de los productores, sobre todo de esos productores. El acuerdo tiene una vigencia de 4 años y permitirá mejorar las infraestructuras viales rurales a fin de garantizar el suministro de alimentos en buen estado. Gracias, Maciel. Hora de aumentar el acervo económico con Indiana Ortega. Un activo financiero es un instrumento que otorga a su comprador el derecho de recibir ingresos futuros por parte del vendedor. Al contrario que los activos tangibles, los activos financieros no suelen tener un valor físico. El comprador de un activo fijo o financiero posee un derecho y el vendedor una obligación. Los activos financieros pueden ser emitidos por cualquier unidad económica, dado que se trata de un título. Un activo financiero pasa por 3 etapas. La primera de ellas es su emisión. La segunda etapa es la negociación de los mercados financieros. Y la tercera etapa, el título desaparece. La Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.